fue pensada como una serie para arrasar con todo, pero terminó fracasando estrepitosamente. Muchos la recuerdan como Inadaptados de la Ciencia, Un Equipo Genial o Los Rebeldes de la Ciencia. Hoy, en Ayorna Más, Los Científicos Rebeldes. El doctor Billy Hayes es el carismático líder de un grupo de personas con habilidades muy especiales. Cuando veo a ustedes, veo algo diferente. Veo un equipo. Entre ellos están su amigo y colega Elvin L. Lincoln, capaz de reducir su tamaño. Ay, that's little. El eléctrico rockero Johnny B. Bukowski. Y la joven telequinética Gloria Inalo. Juntos, utilizan sus poderes para combatir el crimen y vivir todo tipo de aventuras. What do these people do? They do all. They walk. They're always. They solve. I don't know, maybe it'd be better if I showed you. Show us what? Principios de los años 80. La boda del príncipe Carlos y Lady Di paraliza al mundo. Muere a los 36 años Bob Marley y un actor se convierte en presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan, el actor. En el mundo de la televisión nace MTV. La cadena CBS encabeza los ratings con Dallas. Y por ABC se estrena Dinastía. NBC se encuentra última y con un futuro más que incierto. In case you're wondering, I'm Brandon Tartikoff, president of NBC Entertainment. En 1981, asume como presidente de la cadena Brandon Tartikoff y lentamente va dando vuelta a las cosas hasta llevar a la compañía nuevamente a la cima. Todo lo que pone al aire triunfa y se convierte en un éxito. Bueno, casi todo. Manimal, great new show on NBC. Turns into a panther before your very eyes. Manimal, terrific show on NBC. En 1984, con el éxito en cine de Los Cazafantasmas, hubo un boom de la ciencia en el séptimo arte. Tartikoff estaba siempre al tanto de lo que pasaba y muchas veces se inspiraba en lo que era tendencia para desarrollar futuros shows. Así que tuvo la brillante idea de hacer una serie en tono de comedia donde hubiera gente con habilidades especiales que se movieran en un entorno científico. Science can only unlock the doors. Maybe there is something science still can't answer. Se puso en contacto con Stephen J. Cannell para producir el show, pero este lo rechazó porque le parecía una idea sencillamente horrenda. El que sí aceptó fue James de Parriot, un viejo conocido de esta casa. Viajeros. Tartikoff pretendía un show high concept, o sea, un programa con una premisa simple, poco desarrollo de personajes, pero repleto de acción y efectos especiales. Boom. Boom. Algo que estaba muy de moda en esa época. Am I the only guy around here that watches TV? El ejecutivo le proporcionó el título y también quería que la serie tuviera 8 personajes, incluido un perro volador. Parriot, inteligentemente, descartó al can y se quedó con algunos de los personajes. Misfits. Escribió el guión, se puso detrás de cámara para dirigir el piloto y el 4 de octubre de 1985, por la pantalla de NBC, se estrenó Los Científicos Rebeldes. Friday, it's an outrageous 2-hour series premiere. Is America ready for the misfits of science? Springsteen the boss. Friday. El primer episodio comienza con la aparición de Beef, un hombre que estuvo congelado durante los últimos 50 años. Y con un cambio de música, este bien podría ser el comienzo de Los Cazafantasmas. Beef es llevado al Instituto Humanidine
para ser estudiado por los doctores Hayes y Lincoln, especialistas en investigar a seres humanos con habilidades únicas. That has always been our policy to protect weird people from the warmongers, right? Allí descubren que Biff tiene el poder de congelar todo lo que toca con sus manos. Military applications are tremendous. El general Teal y el doctor Strickland, jefe de los dos científicos, deciden experimentar con él y cuando Billy y él se oponen, son despedidos. Termination, Hayes. You, Wilt Still, this entire flaky program are out the door. Mientras tanto, Teal y Strickland están construyendo un rayo de neutrones muy peligroso. Dr. Momquist said it was so dangerous they'd never build it. Lost the big enchilada twice in computer simulations. Big enchilada, what, Los Angeles? The world. Whoa. Hayes y Lincoln deciden formar un grupo con habilidades especiales para rescatar a Biff y detener los siniestros planes de los villanos. The misfits of science, whether they be subversives or merely disgruntled employees, are apparently all that stands between mankind and the construction of the neutron beam. El nombre Científicos Rebeldes provendrá de unas remeras que tenía hechas Billy para un fallido equipo de básquet y que justo les calza a la perfección a todos. I feel ridiculous wearing this thing. I mean, just because you had them lying around. We're a team, B-Man. The uniforms, they help us think like a team. Besides, I had them lying around. El piloto no fue la octava maravilla del mundo, pero hizo lo suficiente para generar cierto interés. De ese episodio, sobrevivió el camión de helados en donde trasladaban a Biff, la señorita Nance, secretaria de los científicos, Shane, la oficial de libertad condicional de Gloria, que más adelante iría lentamente desapareciendo de la serie, y, por supuesto, cuatro de los cinco personajes principales. Es que Biff, también conocido como Iceman, fue descartado porque Marvel se quejó, ya que tenía un personaje similar con el mismo nombre. La única incorporación fue Richard Stegmaier como el nuevo encargado de Humanidine, que trata siempre infructuosamente de que Hayes y su equipo desarrollen investigaciones que puedan comercializarse. I know you do important work here, but do you ever do anything that brings in money? Los científicos rebeldes no era un grupo al que le dieran misiones que requirieran sus talentos especiales como en Misión Imposible, o que los contactaran para un trabajo en mejor estilo Brigada. ¿Quería contratar a los magníficos? Todas las veces que se involucraron en una aventura fue de forma fortuita o porque tenían que ayudar a algún amigo. Lograron que un aborigen cumpla un deseo. ¡Suna! Impidieron el robo de reliquias. ¡Freeze! Fueron en busca de un tesoro maya perdido. One old map and now you think you're Indiana Hayes. Y pudieron hacer que un ex desertor se reencontrara con su hija. Welcome to America. También hubo episodios en donde tuvieron que lidiar con algo fuera de lo normal, como un agente de la CIA con partes biónicas y hasta unos viejitos con superpoderes. I'd rather spend 2 days like this than 20 years like that. Cualquier habilidad era suficiente para integrar este grupo de personajes. Mover cosas con la mente, manipular la electricidad o congelar una coca tibia. No, no estoy hablando de ese grupo de personajes, estoy hablando de este grupo de personajes. Doctor Billy Hayes, el líder de los científicos rebeldes. Being weird is special. Su gran poder es la increíble labia que tiene y un carisma inigualable. I'd follow this man to the ends of the earth. Es el Peter Beckman del grupo y el que siempre los convence de meterse en las más increíbles aventuras. We're ready, we're a team, and we're organized. Tuvo una relación previa con Shane y parecía que se iban a reencontrar hasta que ella quedó embarazada de su ex marido. I'm sorry. I should have said something. Se distrae muy fácilmente. I'm sorry. Can I dry those for you? No? Nice bikes. Doctor Elvin L. Lincoln. Si Billy es Beckman, Lincoln es Raymond Stantz. Maybe there is something science still can't answer. Torso apparition, and it's real. Son mejores amigos y viven y trabajan juntos. Él mide 2,20 metros y su enorme estatura lo acompleja. I'm a scientist because I hate being tall. Por eso desarrolló un suero que le permite encogerse hasta medir 28 centímetros. Look, how long do you stay like that?
It takes about 14 minutes for the hormone to wear off. I can only do it once an hour. Es pésimo jugando al básquet. Su ropa en miniatura tiene mucho estilo. What are you wearing? Michael Jackson. Y es un excelente bailarín. Johnny B. Bukowski, un músico rockero fanático de los años 50 y de Chuck Berry. Durante un concierto, recibe una descarga de 20.000 voltios y a partir de ese momento atrae la electricidad y puede manejarla a su antojo. Lights dim when I walk into a room. My fingers spark. Lanza rayos con sus manos y corre a una velocidad que dejaría a Flash en ridículo. También puede abrir cerraduras, soldar con sus dedos y hasta recargar pilas. Another life saved. Tiene unos ojos hermosos. Are they glowing? Y su punto débil es el agua. Hey, watch it, buddy. Water did that. Yeah. Gloria de Inalo es una adolescente con problemas de conducta que se encuentra en libertad condicional. She's 17 years old. She's a baby, and what you're asking her to do is dangerous, and I'm just worried, that's all. Tiene el don de la telequinesis y puede mover cualquier cosa con su mente. Siempre y cuando pueda verla. I can't. Trabaja para una casa de comidas rápidas de dudosa categoría. Hi. Utilizar su poder puede causar convulsiones y hasta epilepsia en el espectador. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? ¿De qué campo científico eran especialistas Billy y él? ¿Por qué tenían una foto de Richard Nixon en el laboratorio? ¿Fue a propósito que los tres hombres protagonistas tuvieran la misma cantidad de nombres? Estas y otras superdudas nos dejó la serie. And now, as you're seeing in these live pictures... ¿Esa no es la Plaza Bolívar de Bogotá, Colombia? Si la debilidad de Johnny B es el agua, ¿eso significa que nunca se baña? What's wrong? The heat from the door meltdown set off the sprinklers. So? So I walk in there and I'm a French fry. Vestida así, ¿Gloria no les recuerda a un personaje de Pixar? ¡Soy yo! ¡Mírame! ¿Este set no les resulta conocido? Actor, ¿no les recuerda a alguien? No hay un piquito para mí. No hay un piquito para mí. ¿Por qué en este flashback de Berlín Oriental los subtítulos están en ruso? ¿No deberían hablar en ruso y el subtítulo estar en inglés? ¿Por qué Gloria se agarra el pelo para utilizar su poder? Preguntas que ni con un superpoder podemos responder. Los personajes de los científicos rebeldes carecían de desarrollo y profundidad. So you smell pretty good. Billy, I'm underage, right? Los creadores pensaban que era mejor ir al hueso y presentar historias en donde lo único importante fuera ver al equipo desplegando sus habilidades. Y de los tres que podían hacerlo, solo dos valían la pena. Gloria y Johnny B. Él siempre estaba limitado a hacer lo mismo. Encogerse para ver si podía caber dentro de algo o meterse en espacios reducidos. I think I can fit through here. Algo que se agotó rápidamente. How do we usually get out? I shrink. Great, so I shrink. And do what, huh? And do what, Billy?
Contrary to what you've come to expect, shrinking in and of itself does not get us out of our problems. Shrinking does not get us out. I get us out. Ni siquiera las referencias a la cultura pop. Is this me or what? I'm serious. La increíble música que se podía escuchar. O algunos buenos chistes salvaban al show. Where is the report on your memory experiment? The memory experiments. You forgot? I forgot. Pero lo peor para esta serie fue que la pusieron a competir directamente contra la destructora de cualquier competencia, la aniquiladora de programas, la poderosa Dallas. A esto se agregó que la crítica trató a los científicos rebeldes como uno de los peores shows de esa temporada, y algunos se animaron a decir de la historia. En un intento desesperado para que el producto funcione, movieron la serie una hora antes, y en esa franja horaria, el golpe de gracia terminó dándoselo Webster. Say goodbye, Webster. Goodbye, Webster. Sin que el último episodio llegue a salir al aire, el programa fue cancelado. Esta vez, ninguna de las habilidades de este ecléctico grupo fue suficiente para salvar el día. You were on Misfits of Science? Yes, I was. Yeah. Were you like one of the stars of the show? Yeah. Is that right? Yeah, usually like when I do these programs, usually I say you were on a flop, bomb, Misfits of Science, and I just thought maybe you'd take off on that one. No, it was my favorite show. Was it? I thought so. I saw that show and I said to myself, there's hope for television yet. Es interesante rescatar que Los Científicos Rebeldes fue el primer show con actores en presentar un equipo con habilidades especiales casi a la altura de los superhéroes. Eso sentó un precedente para futuros programas como Mutantes X o Aves de Rapiña. So you save people. On good days. Why don't you carry any weapons? I am the weapon. Uno de los guionistas de Los Científicos Rebeldes fue Tim Kring, que años más tarde desarrollaría una serie en donde gente común descubría que tenía poderes especiales y a la que llamó héroes. Do you ever get the feeling like you were meant to do something extraordinary? Pero esa es otra historia. ¿Y qué fue de la vida de los actores del elenco? El papel de Johnny B fue el que le dio la gran oportunidad a Mark Thomas Miller en su carrera. Después de la serie, hizo de Jerry Schillen el amigo personal de Elvis Presley en Elvis and Me. What are you doing down here? Fue un alienígena de Mission Aliens. It's not us that they hate, it's just our species. Y participó de cosas increíbles y no por buenas, como Mamá Satánica. Just fucking killed somebody. Don't ever talk to me like that. I'm still your mother. En 1991 tuvo un accidente muy grave que lo obligó a interrumpir su carrera, y aunque intentó volver, terminó abandonando la actuación. So you still think I killed my wife? Well, it's almost always the lover or the spouse. Gracias a su altura, Kevin Peter Hall había sido encasillado en papeles de monstruos, criaturas o aliens. Los Científicos Rebeldes le puso un rostro a ese nombre, pero tras el programa volvió a esconderse tras kilos de maquillaje y máscaras. Estuvo en pie Grandilo Henderson y reemplazó a Jean-Claude Van Damme dentro del traje del temible cazador de humanos alienígena en Depredador y su secuela. I am Predator. Ugly motherfucker. Se sumó a la serie 227, en donde conoció a Lina Reid, con quien se casó tanto en la ficción como en la vida real. En 1991, volvió a retomar el papel de Sasquatch gigante en la serie Harry y los Henderson. He can stay. Mientras trabajaba en el show, sufrió un accidente automovilístico y tuvieron que operarlo. Durante la cirugía, recibió una transfusión de sangre contaminada con HIV y falleció poco tiempo después por complicaciones con una neumonía. Tenía tan solo 35 años. Dimple Martin, hijo del gran Dino, comenzó su carrera en la música cuando se unió a Billy Hinch y Desi Arnaz Jr. para formar el grupo Dino, Desi y Billy. También era un gran jugador de tenis, lo que lo ayudó mucho en el film Amor en Juego, en donde compartió cancha con Guillermo Vilas.
después de la serie, hizo una participación en El Caminante y llegó a actuar en dos películas más antes de morir también a los 35 años. Martin era capitán de la Guardia Nacional Aérea de California y en una misión de rutina estrelló su avión en las montañas San Bernardino durante una tormenta de nieve. When this strikes home, that's terrible. De este fatídico elenco, la única que salió airosa fue Courtney Cox. Antes de protagonizar la serie, la actriz se había hecho conocida por bailar junto al jefe en el videoclip de la canción Dancing in the Dark. El videoclip la puso en el mapa y la llevó a acompañar en sus aventuras al musculoso de Eternia en He-Man y los Amos del Universo. Tuvo contacto con alienígenas en Cocoon 2 El Regreso. Don't be afraid. Fue la novia de Michael J. Fox en Lazos Familiares. Daylight coming, me want to go home. That's why I love you. Y contrató a Jim Carrey para que busque un delfín en Ace Ventura, un detective diferente. Oh my God. Three times? I'm sorry. That's never happened to me before. I must be tired. Tuvo una pequeña participación en Seinfeld y saltaría a la fama por dos roles icónicos. Mónica Geller, en esa serie sobre seis amigos que viven en Nueva York. Seven. Seven. Seven, 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 seven. Y la periodista Gail Weathers en la saga Scream. Hi, this is Gail Weathers with an exclusive eyewitness account of this amazing breaking story. Después de esto, lo más exitoso que protagonizó fue Cougar Town. Una comedia de la que también fue productora ejecutiva y hasta se dio el lujo de dirigir algunos capítulos. Do you know how scary it is to be a single 40-year-old woman? Whatever you do, you feel judged by the world. You feel judged by yourself. Llegamos al final de otro episodio y... Un momento. Ahora sí. Llegamos al final de otro episodio y sin alardear de nuestros superpoderes. No se olviden de compartir este video, hacernos las sugerencias de las series que quieren que hagamos y, lo más importante, suscríbanse a este canal. Soy Leo González y esto fue Ayer Nomás.